Ok, chatas, tenemos un Honda Accord 2000. El problema por el cual está aquí es de que el cliente lo trae, se está apagando. Pero el vehículo hace la siguiente falla. Chequen, trae la chequeña prendida, de flujo insuficiente de la GR, NAC sensors, cositas así que, pues para mí no van a ser la gran cosa para que el motor se apague. A lo que el cliente llega diciendo que se apaga manejando. O sea, tampoco sabe explicar bien la falla. Entonces, ustedes vieron aquí que tengo dos canales. Ahí está la pantalla, ¿ok? Para probar en caso de que el ignition switch me falle. Estos carros tienen muchas fallas directamente del ignition switch, ¿ok? Chequen esto. Miren, ¿ven? Lo prendo. ¿Ok? Y miren. Entonces, un canal yo lo tengo en el ignition switch, que es el amarillo. Chequen el amarillo. Miren, ¿sí ven? En caso de que el carro se me apague y esto me haga una falla así, entonces estoy diagnosticando que mi problema puede ser falso contacto en el ignition switch. Pero no es así. No es así, ¿ok? Entonces, chequen lo siguiente. Prendo el carro y chequen lo que pasa cuando acelero. ¿Sí vieron? Chequen las RPM. Miren. Ese es el problema. No sostiene las RPMs. Una vez más. Y allá el voltaje nunca se fue. Hasta que yo cierro el switch, miren. Abro el switch, doy marcha. Mira. ¿Se ven? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Muchos saben que estos Honda sufren de la válvula reguladora de marcha mínima, que es la que está allá atrás. Esa valvulita de atrás. Ese se llama Idle Speed Control. Entonces, voy a quitar este filtro de aire aftermarket y vamos a ver la condición del acelerador. Muchas veces con una lavadita quedan, muchas veces empeoran. Pero mi problema va a estar en esa válvula reguladora. En esa, porque es la que mantiene el aire, ¿ok? Entonces aceleramos, llegamos a un stop y ¡pum! Se apaga el carro. Pero no sé si el cliente lo esté combinando también con una falla de que se apaga caminando, o sea, durante el aceleramiento. Así que voy a inspeccionar el acelerador, chatos, y continuamos. Se ve que ya le trabajaron aquí, muchachones. Pero no en la parte de atrás, miren. ¿Se ven? Nomás le limpiaron enfrente. Miren. Entonces tenemos que desmontar el acelerador. Y lo más probable es que sí se va a tener que cambiar esa Idle Bar Control. Va a estar contaminada. Y a conseguir el empaque del acelerador. Bueno. Otra de las cosas también, el cliente vino y quiere que se reemplace también la EGR, si es que la hay disponible, la EGR, que se reemplace. Así que vamos a ver eso, a ver si hay partes y seguimos. Ok, chatos, aquí se ve mejor cómo está saliendo, miren. Miren acá el interior cómo está. Este orificio que se ve ahí, pues le pertenece este de aquí, de al lado. Este le pertenece al Idle Speed. Por lo tanto, lo voy a tener que quitar para reemplazar. Les hablo, lo va a estar contaminada, chatos. Aquí tenemos eso de reemplazar las cosas porque hay material, hay piezas. Aquí no parchamos, no hacemos Mickey Mouse.
Y pues bueno, vamos a reemplazar la Aerobar Control y la EGR. Ok, chatos, acabamos de remover el aero control valve y chequen las condiciones en las que está saliendo, súper contaminado. Así que esto va a tener que ser reemplazado sí o sí. Ok, esta es la valvulita que se encarga de que el motor se mantenga a una velocidad mínima aceptable y sin surfeo. Así que vamos nada más a limpiar acá lo que más que se pueda. Aquí adentro de la de lo del intake, okay, porque sí está muy cochinito. Sale, chatos, vamos a hacer un poquito de limpieza y seguimos. Ok, chatos, ahí limpiamos algo ahí como se pudo. Ok, eso no realmente pues no le va a afectar. Aquí hay algo de la EGR, eso se tiene que destapar ahorita. Así que ya cuando se quite la EGR, metemos líquido ahí. El acelerador, como estaba. Ok, ahí quedó. Así que vamos a remover ahora la EGR. Ok, chatos, ya quitamos la EGR, igual, súper carbonizada. Todo está contaminado. Todo está súper contaminado, así que vamos a darle una limpiadita a ver qué es lo que está pasando aquí. Brake cleaner o otro detergente por ahí que limpie. Y a darle. Ok, chatos, limpié lo que se pudo, pero no me quedé contento con esa limpieza, así que mejor decidí remover el intake. Y este es el punto que tiene que estar limpio, miren. A pesar de que ya estaba saliendo tantito aire, no me quedé satisfecho. Ok, yo sé que no iba a quedar bien esto, miren. Salía muy mínimo aire, todo eso. Así que bueno, voy a limpiar yo eso. Y seguimos grabando, chatos. Ok, señores, aquí estamos haciendo hasta lo imposible. Ahí quedó ya, más o menos. Ahí está. Dejamos remojar eso, chatos. Conseguimos los empaques necesarios. Y seguimos. Bueno, chatos, ya quedó todo armado. Lo voy a sacar a caminar. Así que vamos a ver los resultados en la carretera. Ok, chatos, como ya saben, tenemos que sacar los carros a manejar antes de entregarlos. Y pues aquí andamos. Es estándar la cosa, así que no voy a grabar mucho. Regreso al taller y si pasa algo o sigue fallando o algo, continuamos.